¿Qué tal, amigos? ¿Al sino qué? ¿Qué tal, amigos? Pues el día de hoy aquí me encuentro en mi servidor nuevo que acabo de abrir. Se llama Focus Gaming RP. Es roleplay, como pueden ver. La verdad está muy bueno. Hay una buena cantidad de gente. Apenas lo acabo de abrir el día de hoy. Y el día de mañana están todos invitados a mi servidor. Mañana desde temprano pueden unirse a la hora que ustedes quieran. Mañana voy a hacer pruebas de policías, ya que nos hacen falta algunos. Al igual que voy a dejar mi Discord en el primer comentario para que se unan. También el IP y el port lo voy a dejar en el primer comentario. Ya que ocupamos administradores, algunos administradores. Y me ocupo que me manden mensaje al privado de mi Discord. Como pueden ver, este es un rol libre. Aquí pueden trabajar ustedes de lo que ustedes gusten. Al igual que también hay roles de paga. Por ejemplo, aquí como pueden ver hay el rol de policía, el de sicario. Ahorita están en oferta, se los recomiendo bastante. El kit personalizado donde le pueden meter lo que ustedes gusten. Mercenario, militar, cártel. Está un personalizado, el 1, VIP 2, 3, 4 y 5 que tienen comandos admin. Estos ya tienen comandos como el barra TP, barra home. Y otros comandos que más tienen. También tienen kit personalizados. Aquí también hay pandillas, de hecho ya hay pandillas aquí en el servidor que se agarran a tiroteo seguido. Y pues también hay venta de órganos, TP Organs. Les voy a enseñar un poquito el mapa. Aquí como pueden ver ustedes vienen este NPC. Aquí pueden ver, comprar estas cosas. Compran una máscara de gas también, porque la van a necesitar obviamente. Y acá es donde la van a vender, TP Chernobyl. Como pueden ver, les dije, aquí tienen que pasar por un puente obviamente, y tienen que tener cuidado porque aquí hay animales, hay lobos y todo ese rollo. Aquí pueden venir y vender los órganos. Ay, cabrón, ya no veo nada, ayuda, ayuda. También hay una zona de minería, TP Mina. Como pueden ver, aquí está la minería, donde hay ahí está el NPC de minero. Aquí está las piedras. El día de mañana, les digo, se los vuelvo a repetir, invito a todos a mi servidor. Voy a hacer pruebas de policías, las vamos a hacer aproximadamente a las 2 de la tarde, hora México, para que se unan. A la 1 de la tarde, hora México, ya vamos a empezar a estar aquí reclutando todo el tipo de gente. Este vendría siendo el mapa, como pueden ver es un mapa bastante amplio, hay cárteles. Cárteles, pues ustedes se imaginan de qué. Hay granjas, está aquí una ciudad millonaria, está unas fábricas, está la zona de Tala, base militar, la Ciudad de México, que es la principal, la minería. ¿Qué más les puedo mostrar? Algo interesante. Miren esto, TP. Vean nomás, aquí están las cataratas. Y algo muy bueno de aquí es de que aquí abajo hay un NPC que les puede vender armas ilegales. Chequen esto. Aquí les muestro las armas ilegales. Aquí pueden comprar todo tipo de armas ilegales que a ustedes se les venga a la mente. Al igual que acá pueden comprar sus garajes. Garajes infinitos donde pueden comprar para tener, para plantar, para guardar vehículos, lo que ustedes gusten. Está también la zona millonaria. Está, como pueden ver, está muy bonita. Algo que me gusta aquí del servidor es que va muy bien, muy bueno de ping. Va bien de ping, buenos FPS como pueden ver, vean el ping, es ping internacional, también está los FPS aquí, los FPS van muy bien, o sea, no van a tener aquí malos FPS como en cualquier otro roleplay, que van a tener 80, 30 FPS, ¿no? Aquí les va a ir bastante bien, se los aseguro. Entonces, pues, los espero el día de mañana. A la 1 de la tarde, hora México, en el servidor de Focus Gaming. Les voy a dejar los datos del servidor en el primer comentario, se los repito. Espero que se unan, a esa hora nos vamos a ver aquí en el servidor. A la 1 de la tarde, hora México. Y pues, dejen sus comentarios, díganme qué tal les parece el mapa. Otra cosa interesante que les quería mostrar es aquí el NPC. El NPC de vendedor de vehículos. Aquí pueden comprar autos deportivos y de todo, de todo a todo. O sea, ahí están, se lo pueden comprar en el NPC, como pueden ver. Oh, verga, tiroteos. Otra cosa
Es de que aquí hay armas de todo tipo, como se los mostré, las armas ilegales que ya le mostré el NPC. También hay un NPC donde pueden comprar ropa, o sea, hay NPC donde compran ustedes la ropa, compran comida, compran mueblería, cualquier tipo de cosa que ustedes necesiten, no hay necesidad de buscar un administrador o de tener tienda virtual, lo van a encontrar en los NPCs. Por ejemplo, TP Ar. Y aquí está la tienda de armas. Estas son armas legales, obviamente. Aquí están las armas legales. Necesito un arma. Ahí están. Hay muchos tipos. También aquí está el de los attachments. Y de todo. O sea, ustedes no van a ocupar, comprarle nada a los administradores, ya que aquí están todos los NPCs de ropa y todo ese rollo. A la verga, están mostrando un arma. También tenemos una iglesia ahí. Y tenemos aquí una de las casas en venta y todo ese rollo. Déjenme quito el F7, ya me subieron los FPS, no vayan a pensar que me va mal, no me va bien ir en 200. Y pues mañana se esperan eventos, vamos a hacer el juego del calamar, porque también tenemos ese mod. Otra cosa interesante es esto que les voy a mostrar enseguida, les va a gustar muchísimo. Bueno, y lo que les quería mostrar aquí en el servidor es algo muy chistoso que está aquí, tenemos esto también. Ay, cabrón, y ahí está. Chequen esto, esto también lo tenemos en el servidor y se los voy a dar únicamente a 10 personas que entren al servidor, se los voy a regalar esto. Es como pueden ver, pues una ropa de un alienígena. Está muy bueno, la verdad, porque pues como pueden ver, está más pequeño que todos los demás. Hay zonas aquí que están escondidas, esto también está buenardo. Les digo, pueden trabajar ustedes aquí de lo que quieran. Asaltantes, secuestradores, mineros, taladores, cazadores, sacerdotes, de lo que ustedes gusten pueden trabajar aquí, pescadores, de lo que quieran. Bueno, pues sería todo por mi parte. Espero les haya gustado el video, ya se la saben. Mañana los espero, a la 1 de la tarde hora México. También va a haber eventos, les digo, el juego del calamar también va a estar. Pues no se les olvide dejar su like en este video. Vamos a ver si cada persona que vea este video deja su like. La verdad, vamos a ver a cuántos llegamos. Me van a ayudar mucho. Ojalá lleguemos a muchos. No se les olvide y tómalo como reto. Y pues ya se lo saben. Dios los bendiga, perros. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.